Un integrante de la Guardia Nacional se burla y le dice, mira, te lanzamos este gas. Puede ser, pero todos los días estamos recomendando. Hoy lo hice. A ver, les digo qué dije, qué les planteé en la mesa. Sí, hoy, en la mesa de seguridad. Sí. Después del informe. Muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide que no haya heridos. Le dije al secretario de la Defensa, transmítale al general Vicente, encargado de esta acción, mi reconocimiento por no utilizar la fuerza. Le dije, general Bucio, que estaba ahí, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional. Le dije al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos. Se están regresando en avión de Villahermosa. A ver, permítanme. Cuiden, sí, que no vaya a haber un accidente. Se están regresando en autobús de Tapachula. Cuiden que no vaya a haber un accidente. Que no falten los medicamentos, la atención médica. Nos dieron todo el informe completo. Más se decidió porque pidieron que querían refugios. Apareció un dirigente que planteó eso, un dirigente mexicano que planteó que lo que buscaban era refugio. Se dijo, sí, hay refugio, sí, se les da el refugio y se les dio a conocer cuáles son las condiciones de un refugiado desde el punto de vista legal. No quisieron, se decidió, o sea, para más detalles, que la Guardia Nacional no estuviese a la orilla del río, por las piedras que hay en el río. Se está actuando con mucha responsabilidad. Desde luego, nuestros adversarios, vuelvo a decirlo, conservadores, corruptos, que quisieran que nos fuera mal, están ahí. Y no en todos los casos. Muchos medios de información obedecen a esos intereses. No estoy generalizando. Entonces, quisieran, imagínense que uno de la Guardia Nacional le estuviese pegando a una niña, a un niño, a un anciano. ¡No! Entonces, pero no es un asunto de imagen, ¿sí? Es un asunto humano, de convicciones. Nosotros no vamos a golpear a nadie, no violamos derechos humanos, ya se terminó. Presidente,
ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Eso tenía que ver con el conservadurismo, esa añoranza que hay ahora tiene que ver con esas prácticas, no con lo nuestro. Sí, desde luego que sí, y si hay recomendación de derechos humanos se va a atender. Sí. ¿Cómo está? Ahí está. Sí, al militar o a la Guardia Nacional, al rato lo aclaramos. O sea, ya me tengo que ir, ¿eh? Ya me tengo que ir. ¿Cómo? Monterrey que había dicho aquí que había un problema en hospitales en la